Qué gusto saludarlos una tarde más en Alas Abiertas y por supuesto por Aztele, esta maravillosa pues empresa que da tanto apoyo a proyectos sociales, a proyectos de mucho tipo, pero estos proyectos de ayudar a mí ya saben que es mi pasión. Y bueno, pues les doy las gracias a ustedes por apoyarnos, porque pues tenemos que estar todos unidos para poder hacer crecer estas redes de apoyo y de ayuda. Y hoy tengo una invitada que les va a encantar a todos los que estén interesados en cosas así de modelos, de decanes, de todo ese rollo. Además de guapa, bueno, ha hecho unas cosas padrísimas. Ella es Marisa Sosa y ahorita nos va a contar todo lo que está haciendo. Mali, bienvenida. Muchísimas gracias, al contrario, es un gustazo estar aquí y es un honor poder comunicar a todos a toda tu audiencia estos nuevos proyectos que estamos lanzando. Bueno, ya tienen un par de años, pero ahorita ya están generando un impacto muy positivo en esta industria, que es la industria de la moda, la publicidad y el entretenimiento. A ver, cuéntame cómo está la cosa. ¿Primero nace Umer o primero nace Talent Spot, que son como dos cosas que tienen que ver una con la otra? Pero ¿cómo surge toda esta idea de apoyar, de ayudar, de mejorar, ¿no?, las condiciones de trabajo de la gente que está en el modelaje, en el mundo de los decanes, de los modelos, de todo esto? Claro. Bueno, pues nace con una decan, que soy yo. ¿Qué soy yo? Yo trabajé un tiempo como modelo y decan en la industria, y es por eso que tengo un conocimiento muy profundo acerca de este tema de modelos y decanes, de pues lo que se vive día a día y las vulnerabilidades que tiene este sector. Después de trabajar 3 años, abro yo una agencia de modelos y decanes. Es una agencia pequeña, sin embargo, ahí adquirí la otra parte y la otra cara de la moneda de la industria, ¿no? El que contrata y el contratado. Y entonces nació la idea hace 2 años, en junio de hace 2 años, el tema de fundar una asociación que es UMER, que es la Unión de Modelos, Edecanes y Representantes. Esta asociación tiene la finalidad de apoyar de manera personal y profesional a toda esta industria en este sector, porque pues sí hay muchos temas de vulnerabilidad y lo que queremos es impulsar su desarrollo personal y profesional, y sobre todo generar un pilar que es el profesionalismo para pues elevar la dignidad de las personas. El hecho de que trabajen en esta industria muchas veces genera un estigma, trae un estigma. Queremos trabajar en hacer esa desconstrucción de ese estereotipo social. También en elevar su nivel económico, su aspiración económica basada en el profesionalismo. Y obviamente pues esto trae en consecuencia una mejor competitividad en la industria en general.
Ok, entonces esto significa que un MER hace, en primer lugar, lo que tú dices, ¿no? Que no se vea, porque tú, como tú bien comentas, hay un estigma, ¿no? De repente piensas, ¡ah! Es modelo de Cannes que no sabe hacer nada. Sí, o sea, sí, ¿qué onda, no? O lo peor es una mujer fácil, es ¿no? Una mujer fácil. Fíjate, el otro día estaba hablando con un querido amigo fotógrafo, Alex Salas, y me decía, para mí el trabajo más difícil es el de una modelo, porque una actriz, bueno, usa sus emociones para transmitir, un cantante, pues su voz, ¿no? Un comunicador, pues también sus opiniones, pero la modelo, simplemente parada o con una posición, tiene que expresar. O sea, con tan pocos elementos tiene que transmitir todo lo necesario para vender, convencer, atrapar, etcétera. Entonces es un trabajo valiosísimo. Sí, sí. Para que no se crea, eso me encanta, ¿no? Porque es como darles ese lugar que siempre se han merecido. Pero aparte, esta parte de la profesionalización, de que tú puedas decir, yo sé hacer esto, esto y esto, ¿cómo se maneja? O sea, tú haces una como prueba, ¿o cómo es que se sí, de hecho, creamos un estándar de certificación que se hace a través del CONOCER. El CONOCER es una organización de gobierno que le da una validez oficial al profesionalismo de las personas en su ramo. Es decir, evalúa las competencias, que son las actitudes, las habilidades y los conocimientos que tiene una persona al desempeñar su trabajo. Se hace una evaluación, se hace una capacitación y después una certificación que le da validez oficial, en donde dice yo soy profesional y manejo en excelencia mi trabajo. De esa manera es una manera de justificar el tema de su incremento en su productividad, en su nivel de competitividad, en su profesionalismo, lo cual trae como consecuencia la dignificación de este trabajo y por ende también la aspiración a un mejor presupuesto económico para mejorar su calidad de vida. Ok, ahora, ¿qué pasa? Porque claro, es un medio informal, ¿no? No hay como esta situación de, bueno, cuando te retires tienes tu seguro de retiro, o sabes que si te pasa algo, aquí te respondemos en la agencia, o cómo están viviendo esa parte que desde luego debe ser súper vulnerable, súper frágil, ¿no? No están bien protegidos, pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Tú que lo viviste de cerca y lo sigues viviendo desde el área del patrón. Claro. Pero, ¿qué está haciendo además Sumer y qué está haciendo tu empresa para apoyar esta parte? Tenemos una serie de programas y proyectos dedicados y enfocados específicamente a las áreas de vulnerabilidad, entre otras cosas, de las personas. Por ejemplo, programas de salud donde nos vinculamos a través de la Secretaría de Salud, mediante Seguro Popular o instituciones privadas como lo es las aseguradoras, para poder ofrecer estos beneficios de primas colectivas o simplemente informar a las personas que tienen acceso a salud, a los servicios de salud gratuitamente, que muchas veces hay un desconocimiento de este tema y no es tanto que no tengan acceso, sino que no conocen el tema, no saben que hay accesos a instituciones públicas, privadas que los pueden apoyar. Tenemos programas como Apoyo a Emprendedores, en donde tenemos vínculos con instituciones que apoyan desde la idea de un negocio hasta el desarrollo e implementación de un negocio. Tenemos el Apoyo a Extranjeros, donde extendemos el permiso de trabajo para que no trabajen en la informalidad o la ilegalidad. ¡Wow! Eso es increíble. Exacto, los apoyamos a través de despachos de abogados que hacen sus trámites formalmente, que tampoco se van a topar con un coyote, ¿no? Que les dice, yo tengo el trámite y no obtienen nada. Y así como esos, tenemos varios proyectos, apoyo a madres solteras, el de capacitación y desarrollo es muy enfocado con el CONOCER para el nivel de profesionalismo. Y así varios, ¿no? Que hemos ido desarrollando y que seguimos desarrollando con la finalidad de apoyar de manera personal y profesional a las personas. Ahora, si me preguntas cuál es la situación específica, es que es un trabajo temporal en donde tienen una etapa de vida, es como parecido al futbolista, ¿no? Que tiene una etapa en donde va a trabajar en esto y hay que capitalizarlo, hay que también enseñarles, por ejemplo, en la parte de fomento al ahorro y retiro, que tienen que ahorrar, capitalizar también hasta incluso relaciones para poder dar un brinco y tener un plan de vida y carrera. El hecho también de generarles esta certificación les da esa proyección, porque una vez que dicen, bueno, yo ya no me quiero dedicar a esto, ya cumplí una etapa que para mí es suficiente hasta aquí, bueno, tengan la proyección de decir, pero tengo el reconocimiento oficial de que soy una persona profesionista en esto y pueden brincar a distintas áreas dentro de otras industrias para seguir su desarrollo y su carrera profesional.
y esto sí genera un impacto en la calidad de vida y el plan de vida y sobre todo el mejoramiento del profesionalismo de las personas. Qué interesante, la verdad es que están cubiertas en muchísimas áreas que estaban vacías, ¿no? Que realmente hay muchísimo que hacer, pero he visto que cada vez también hay más apoyo a esta idea que tú estás creando, porque creo, yo no sé, pero yo me imagino que es la única que lo está haciendo, ¿no? ¿Estoy pues, bien o estoy mal? Sí, soy la fundadora y la activista, emprendedora de esto, sin embargo, ya somos un conjunto grande de agencias que generamos el Comité de Gestión por Competencias, ahí nos empezamos ya a conformar como las agencias interesadas en impulsar esta industria, ahí también se conformó con el CONOCER, ¿no? Y el Congreso de Trabajo, que también nos apoyó a poder impulsar todo este proyecto, y ya cada vez somos más, tenemos una plataforma tecnológica que es TalentSpot, en donde estamos, es una red digital con una aplicación móvil para poder hacer esta conexión entre las agencias y el talento formal que quiere y tiene la intención de trabajar bajo el profesionalismo, y es una red confiable que impulsa precisamente este tema de ser más competitivos, ¿no? Esta plataforma también está al acceso de todos, no tiene un costo ni siquiera, es simplemente pertenecer a esta red y con eso generar estos vínculos de confianza dentro de la misma industria. Pues mira, ¿qué te parece si vamos a ver el video que tenemos de Humer? Claro. Vamos a verlo y ahorita me sigues platicando, porque esto está interesantísimo para que se protejan los chicos y las chicas que quieren trabajar en este medio y para que, como tú dices, pues realmente esto pueda crecer, pero con la tranquilidad del profesionalismo que requiere. Pero vamos a ver el video y ahorita seguimos platicando. Uno de los sectores laborales más desprotegidos en México es el nuestro. Muchos de nosotros hemos visto o sido víctimas de informalidades en términos de contratación e incluso riesgos o accidentes en el trabajo, y no contamos con apoyos que nos respalden. Es por ello que Humer nace buscando dar solución a todas las vulnerabilidades de este sector. Humer es una asociación civil que apoya al sector de modelos, edecanes y representantes en toda la República Mexicana. Te ofrecemos protección y asesoramiento, velando siempre por tu bienestar. Te brindamos los elementos necesarios para construir una plataforma sólida que logre regular y profesionalizar la industria. Además, te impulsamos para multiplicar tus oportunidades de trabajo a través de nuestra alianza con TalentSpot, una red digital con aplicación móvil para generar fuentes de empleo a nivel nacional. Únete a la mayor comunidad de talento en México y recibe todos los beneficios que hemos diseñado para ti. Uniendo esfuerzos, transformando la industria por un México mejor. Bueno, pues ahí está, Mali. A ver, entonces, síguenos contando. Esto de Talent Spot, vuélvenos a decir. Entonces, si yo quiero ser edecán, modelo, yo me puedo inscribir, o si yo soy una agencia, también me puedo inscribir y tener como esta red en donde puedo encontrar tanto agencias como talento, ¿no? Exacto. ¿Así es la cosa? El beneficio que tenemos hoy por hoy de la tecnología es el que nos permite tener un mayor alcance y un mayor impacto a nivel nacional, e incluso lo podemos escalar a nivel internacional, sin embargo estamos arrancando en México, en donde la plataforma es una página de internet, es un tema digital, en donde tú subes tu perfil, subes tus fotos, tus datos, tus videos, tus características, tu experiencia, y toda esa información la pones en la red para que las agencias contratantes vean tu perfil y puedas promover y obviamente incrementan las oportunidades de trabajo y la fuente de empleo. Y por otra parte, la agencia abre su perfil y mediante esta conexión que hace con el talento, también el talento puede confiar en que esta agencia pues está filtrada y de alguna manera ya pertenece a un círculo, a una red confiable, y puede contratarse con una agencia, porque hoy por hoy es muy peligroso que te llamen a un casting y vayas y pues ni siquiera sabes a dónde vas a meterte, ¿no? Y que haya agencias que son trata de personas, agencias o redes de prostitución que no pagan, que son informales, y todo esto obviamente afecta a la incertidumbre de las personas en su trabajo y pues ya no trabajan al 100% con una confianza y ni siquiera desarrollan el 100% de su potencial, precisamente por esta desconfianza y esta incertidumbre. No, y que como tú dices, está bien fundamentada, pero por un lado,
qué pena que por las agencias que están haciendo mal las cosas, que no son agencias, obviamente, que son, como tú bien dices, redes de prostitución, de trata de personas, de explotación de cualquier tipo, pues se esté perdiendo la credibilidad en un medio tan bello, ¿no? Y tan fructífero. Pero por otro lado, pues como sí está pasando, es importante cuidar a estas chicas. Tú sabes que en Alas Abiertas, como en la conferencia, en el proyecto que tenemos, a donde tú ya nos hiciste favor de acompañarnos, pues buscamos mucho eso, prevenir que las chicas y los chicos caigan en este tipo de redes. Entonces, por eso a mí me encanta tu proyecto, porque de verdad necesitamos más gente haciendo este tipo de cosas por el bien de todos, ¿no? De todos. Por ejemplo, yo veo el modelaje que es tan hermoso, tantos realities, tantos programas, tantas cosas bellas que rodean. No es posible que se desvalorice, ¿no? No debe de ser así. Y hay gente tan vulnerable en esta situación. O sea que, de verdad, contáctense con Talent Spot, con Humer. Danos, por favor, los Twitter, Facebook, teléfonos, todo lo que nos quieras dar para que la gente se acerque a ti, a tus empresas, para que, pues, realmente puedan disfrutar de sus sueños. Claro. Y que los lleguen a cumplir sin tener que ver su vida en peligro, ¿no? Sí, por supuesto. La página de internet, se las digo, de las dos, es de Humer, es www.humer.mx, es U de Unión, M de Modelos, E de Decanes y R de Representantes, humer.mx. Y la página de Talent Spot es www.talentspot.com.mx. Talent es como talento, uh-huh, y spot es como el spot, ¿no? Spot como de spot. Como de spot. Y el teléfono es 3602-7102. La LAVE es 55 porque las oficinas centrales están en México. Sin embargo, esto es a nivel República Mexicana. Y estamos teniendo ahorita un proyecto de lanzamiento para estados de la República, porque en México ya estamos posicionados, pero nos hace falta ir y penetrar cada uno de los estados, que son Guadalajara, Monterrey, Cancún, los principales, donde se concentra la población de esta industria, y después iremos con los demás estados de la República, pues sí, para tener un alcance a nivel nacional. Y con muchísimo gusto, es un placer y un honor que nos llamen y poderlos informar y poderles decir cómo es que pueden abrir su perfil en la plataforma, y cómo es que pueden tener acceso a todos los programas y proyectos que tenemos, y a la certificación. La certificación, te comento, se publica en el Diario Oficial en mayo de este año, o sea, wow, estamos a punto de publicarla, y ya con eso se le da la validez oficial para poder empezar a implementar en junio o julio las capacitaciones para que ya lleven el proceso hasta su certificación. Oye, María, a ver, entonces, por ejemplo, bueno, que yo ya agarré la onda de que si... soy modelo, edecano, esto, bueno, me contacto y puedo acceder a agencias serias. Claro. Pero les recuerdo que también las agencias, sí, serias se pueden conectar, porque también me he encontrado muchas personas que han estado en el medio y que han tratado de incursionar con una agencia y que dicen, ¿sabes qué? Es un relajo y no quiero, porque llevo a un evento y a la mera hora no llegan los talentos, ¿no? No llegan las edecanes, no llegan las modelos. Entonces, también las agencias requieren seriedad y también necesitan un medio como este para poder estar seguras de que se pueden comprometer un trabajo y que los talentos van a llegar, ¿no? Sí, por supuesto. En Talent Spot también apoyamos a la parte de la formalización de la contratación de trabajo. Es decir, una agencia puede contratar a la persona con todas sus prestaciones de ley a través de Talent Spot, e incluso pagarle para que toda la cuestión de responsabilidad fiscal quede cubierta, tanto de parte de la agencia como por parte del talento. Y tenemos hasta un beneficio adicional, que es el pronto pago. En esto nosotros adelantamos el pago de talento, porque muchas veces pues hay un crédito, ¿no?, que piden las marcas a las agencias y tardan en pagar. Nosotros le adelantamos el pago y esperamos el pago de la agencia. De esa manera, wow, impulsamos incluso la parte económica del crecimiento por el flujo que viene de liquidez hacia el talento y el financiamiento hacia la agencia. Y de esta manera también hacemos crecer la industria en el aspecto económico y en el aspecto de cubrir todas las cuestiones de ley que se tienen que cubrir con respecto a la contratación y al recibir ingresos y al deducir ingresos. Oye, eso está interesantísimo, pero me imagino que también hay algunas agencias que, por otro lado, se pondrán rejegas con esta parte, porque luego no nos gusta ser tan formales, ¿no? O sea, claro, queremos irlo haciendo todo al ahí se va para no
hacer las cosas como se deben y no tener que pagar impuestos, no tener que hacer tantas situaciones. Digo, la verdad, entonces, ¿cómo te ha ido con esa parte, no? Habrá muchas agencias que sí quieren, pero habrá muchos que digan... Pues mira, yo creo que lo más importante es ponerlo en la mesa, que sea una herramienta, que sea una opción para que la agencia pueda tener esa opción de tomar la formalidad, porque muchas veces hay agencias que lo quieren hacer, pero no saben cuál es el medio o se les dificulta demasiado en la operación. Y al ser nosotros un intermediario que apoya en esta administración, okay, le facilitamos las cosas para que la agencia se formalice y el talento se formalice. De esa manera, pues al menos tiene la opción de hacerlo. Claro. Y eso evidentemente va impulsando a que la gente quiera ir regularizándose hasta que llegue un momento en el que sea 100% formal. Híjole, qué interesante. Y hace rato me decías algo que pasaste un poquito rápido, pero ya me habías platicado y me gusta mucho esta parte de apoyar, sobre todo a la mujer, pero me imagino que también es indistinto, de apoyar en emprender, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es tu proyecto? Te ayudo a emprender para que, pues, cuando ya igual ya no seas modelo, cuando ya no seas edecán, tengas pues algo que te ayude a salir adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy una emprendedora nata. La verdad es que es una de mis habilidades y de mis intereses en la vida el emprender cosas nuevas para poder, sobre todo, darle un impulso y mejorar mi entorno. Creo que el emprender, de entrada, tiene un gran valor agregado como ser humano al mundo, de entrada, ¿no? Y en la industria yo veo que las modelos, edecanes, hombres, mujeres, tienen muchas habilidades y muchas características que los convierten en potenciales emprendedores, en mi punto de vista. Son personas que tienen una buena apariencia, que son sociables, tienen facilidad de palabra, que tienen muchas relaciones por lo que van de evento en evento conociendo gente. Relaciones muchas veces que pueden generar buenas expectativas de crecimiento si emprenden algo. Y todo eso, si lo capitalizan, que aparte reciben un buen ingreso económico, si capitalizan todo estos temas, pues son potenciales emprendedores que pueden ir por México a desarrollar proyectos que, sobre todo, en mi punto de vista, ahorita un proyecto emprendedor tiene éxito cuando tiene un impacto social, cuando apoyas al crecimiento de algo, ¿no? De algo, de alguien, o al beneficio común. Eso creo que es hacia donde vamos todos dirigidos, porque creo que ese es el éxito, y no nada más como empresa, sino como nación. Y bueno, pues sí, somos UMER es una organización que sí impulsa a los emprendedores. Tenemos, de hecho, vínculos con una empresa que se llama Business Guru, que es una plataforma digital también que te lleva desde la creación de cero hasta que ya llevas tu proyecto al 100, y Victoria 147, que es para mujeres emprendedoras. Y en especial para mí las mujeres sí tienen un valor agregado, porque me identifico, soy bastante feminista y quiero impulsar el desarrollo y el potencial de las mujeres en México. Ay, qué emoción, la verdad que me encanta, te lo dije la otra vez, soy fan de todo lo que estás haciendo, porque de verdad qué interesante, qué importante para toda la gente que está en este medio. Has visto, por supuesto, porque has estado en las entrañas, todo lo que realmente estaba hueco y lo has empezado a llenar, sí, con propuestas maravillosas. Sí. Y bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño receso, pero cuando regresemos, bueno, pues vamos a seguir hablando con Melissa. Nos va a volver a dar sus datos para que, pues, ustedes se puedan contactar con ella, para que si conocen a alguien que anda en ese medio, pues le digan, vente para acá, porque aquí es donde vas a estar seguro. Y es, bueno, probamos una pausa, regresamos. Si no han anotado los datos, ahorita al regreso, por favor, los anotan y sigan con nosotros en Alas Abiertas. Regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, seguimos con Malisa Sosa, una mujer emprendedora con ideas maravillosas que va a servir de verdad de gran ayuda a todos aquellos que están interesados en el medio del modelaje, de los encanes y todo esto. Pero hay algo, Mali, que no... pues, ¿qué está sucediendo? Fíjate, el otro día te decía que estaba platicando con un fotógrafo que me decía, mi amigo Alex Salas, que decíamos, me decía, oye, mira, como tip, chequen la página de internet, que esté formal, que no sé qué. Le digo, Alex, no inventes, las páginas de internet ya no son ninguna garantía. O sea, cada vez está más complicado detectar que una agencia es seria. Entonces, ¿cómo le, o que tengan oficinas, o que te reciba una secretaria? O sea, es que ya de repente las redes delictivas están tan bien armadas que ya nada de lo que vemos como a la mano es una garantía. ¿Qué hay con tu asociación que nos pueda ayudar a que las agencias también estén pues certificadas, ¿no? Claro, sí, pues es que hoy por hoy con la apertura de los niveles de comunicación, las redes sociales, resulta que abres una página de Facebook y ya eres una agencia, ¿no? De la noche a la mañana. Eso obviamente a las agencias formales pues sí nos pega, porque al final es competencia desleal que contrata y a veces ni les paga y entonces malbaratan los precios y resulta un caos, ¿no? El que de la noche a la mañana se abre una agencia y se desaparezca igual de la noche a la mañana. Sí tenemos un proyecto muy específico que estamos desarrollando y lo vamos a lanzar en enero del próximo año, que es la Asociación Nacional de Agencias de Talento. Como te comenté, el comité que hizo la de gestión por competencias, seríamos los mismos fundadores que vamos a arrancar como la Asociación Nacional de Agencias de Talento para poder avalar y reconocer a las agencias que efectivamente son profesionales, y este aval o reconocimiento se llama responsabilidad en la contratación de talento. Este reconocimiento también va a ser comunicado a las marcas, que son las que contratan a las agencias, para que sepan que hay parámetros y estándares que deben de cumplir las agencias para efectivamente llevar cabalmente en tiempo y forma la contratación de un talento. Eso obviamente a la marca le interesa porque le garantiza que hay profesionalismo, le elimina un riesgo corporativo y sobre todo pues sabe que la persona que está trabajando también tiene un beneficio y ganas de trabajar con esa agencia porque está contratada bien, ¿no? Que tiene sus prestaciones de ley, que está certificada, que tiene apoyos por parte de la asociación. Esto también obviamente impulsa a toda la industria para que las agencias también puedan diferenciarse de unas contra otras y decir, yo como agencia reconocida cumplo los parámetros de responsabilidad en la contratación. Wow, interesantísimo, de verdad, Mali, muchísimas felicidades por tantas iniciativas y tantos proyectos padrísimos, pero danos otra vez a tu Facebook o el Facebook de la asociación y de Talent Spot, no sé si sean diferentes, y qué es lo más fácil a veces entrar al Twitter, al Facebook, a ver, danoslo otra vez para los que no lo han notado. Sí, claro, pues les doy la página porque ahí vienen todos los teléfonos, las redes, okay. Las redes y todo, es www.umer.mx, UMER es U de Unión, M de Modelos, E de Decanes y R de Representantes, www.umer.mx, y la de Talentspot es www.talentspot.com.mx.
Y los teléfonos son 3602-7102 y la alada es 55. Padrísimo. En cualquier momento se pueden comunicar con nosotros o entrar a nuestras páginas y ahí viene nuestro domicilio, vienen nuestros teléfonos y nuestras redes sociales, donde constantemente también publicamos cuestiones que pasan en la industria, iniciativas. En una sección de la página de Humera hay un botón que dice industria y ahí viene todo lo que hemos hecho, nuestra trayectoria. Hicimos un foro en la Cámara de Diputados el año pasado, en septiembre, en donde precisamente fuimos a hablar acerca de nuestra situación como sector, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde nos vinculamos con distintas organizaciones e instituciones como Secretaría del Trabajo, CONAPRED, CONAVIM, INMUJERES, Secretaría de Gobernación, SEAMEG, entre otras, que son las que nos han impulsado y apoyado también a desarrollar el proyecto con mucha eficiencia y con mucho respaldo, sobre todo, ¿no? Oye, Mari, pues muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decirte que me gustaría mucho que participaras también en la campaña que estamos haciendo de celebridades contra trata, porque obviamente, como lo hemos platicado, pues este es un medio que se presta para eso y tú estás defendiendo enormemente pues los derechos y la vida de todas las personas que están en este medio. Entonces, nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Sí, por supuesto. Oye, me estoy poniendo gusto. De acuerdo al aire, pero es que te vas a ir y luego, o sea, me va a ser difícil. Aparte, déjame platicarte, así, esto es una primicia, ay, sí, que te voy a platicar a ti, okay. Pero, bueno, tú ya conoces Alas Abiertas, ya tenemos Alas Abiertas TV y estamos ya constituyendo nuestra asociación civil, okay. Y entonces me gustaría invitarte a la presentación para que lo vayas agendando. La verdad por es que supuesto. Tenemos planes padrísimos, vamos a seguir haciendo muchas cosas por el bien de todo este país y de toda América y de todo el mundo y desde luego de las mujeres, de las familias que las tenemos en nuestro corazón todo el tiempo. Entonces, el 25 de abril tenemos función en el Teatro Arlequín de Alas Abiertas, también para que nos ayudes a invitar a tu gente, a gente claro. que conozcas, que nos gustaría muchísimo que pudieran participar y conocer este proyecto. Y bueno, pues estamos ahora sí que en contacto para seguir nos apoyando, ¿no? Como mujeres y como emprendedoras. Y te doy muchísimas gracias por estar nuevamente aquí, Mari. Al contrario, muchísimas felicidades por todos tus proyectos. Yo también, la verdad, toda mi admiración a todo lo que has hecho. Realmente creo que generas un impacto, sobre todo en jóvenes, que eso tiene muchísimo valor porque tienen toda una vida por delante. Y encantada de participar en todos tus proyectos y de colaborar en la medida de lo posible, lo que yo pueda aportar y mi industria pueda aportar en tus proyectos. Estamos en todo ahí contigo. Muchísimas gracias, Mali. Bueno, pues vamos a otro pequeño corte. Cuando regresemos, bueno, pues no tenemos tan buenas noticias como las que acabamos de escuchar. Tenemos buenas noticias porque es una asociación que está apoyando a familias que tienen a sus hijos desaparecidos, principalmente hijas. Es la desgracia, Mali, que generalmente son niñas, son mujeres, son adolescentes. Pero bueno, pues la mala es esa, que se siguen desapareciendo y por eso es que le damos tanta voz a proyectos como Humer, porque y como tal en Spot y todo lo que hace Marisa Sosa y todo lo que hacen las asociaciones civiles increíbles. ¿Por qué? Porque necesitamos y gritamos desde el fondo de nuestro corazón, ni una más, no queremos ver ni una familia más destrozada, ni una vida más destrozada. Y por favor ponga muchísima atención, ahora que regresemos vamos a hablar del caso de Evelyn, una pequeña que está desaparecida desde el año pasado, una pequeña de 9 años que además cumpliría 10 años este sábado y que pues estamos apoyando en todo lo que es posible en su búsqueda, porque queremos que regrese a casa. Regresamos en un momento más y gracias, Mali, como siempre. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Y bueno, pues siempre, como ustedes saben, para nosotros es muy importante dar el apoyo a las familias que están sufriendo la desaparición de uno de sus pequeños. Y la verdad es que a mí me ha conmovido enormemente ver en las redes todos los mensajes que han puesto para Evelyn, una pequeña de 9 años, que en un momento más estaremos viendo su foto. Y recibo con mucho gusto a una querida amiga, y es Elizabeth Martínez, presidenta de la Fundación de la Asociación Civil Familias Unidos, Unidas por una Causa. Por una causa. Eli, qué gusto pues verte, aunque siempre nos vemos para cosas tristes, pero bueno, pues la situación es que lo que queremos es recuperar a estos pequeños, ¿no? Gracias Carla, gracias a Astele por su espacio, y pues no todo es tristeza, Carla. Afortunadamente el día de hoy tenemos una buena noticia acerca sobre 2 niñas que tienen alerta Amber en el Estado de México, que hoy, hace rato, fueron localizadas. Wow. Entonces, pues es una bendición, ¿no? O sea, que ya estén en su casa, y esto no sería de verdad un resultado positivo sin ustedes, porque de verdad sin ustedes no podría ser todo esto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, las familias, las autoridades y la sociedad es la pieza clave para que los niños se lleguen a localizar. Ay, qué emoción. Sí, vi la foto de estos 2 pequeños, son 2 niñas, me parece. 2 niñas. Que fueron recuperadas, y de verdad dices, bueno, como tú dices, no todo es malo. Estas noticias, exacto, nos dan la esperanza, el aliento para seguir adelante, para pensar que el granito de arena que todos ponemos desde el fondo de nuestro corazón, sí está valiendo la pena, ¿no? Claro. Y bueno, Eli, ni se diga tú que estás día y noche con esta asociación, con tu esposo, con todo tu equipo que tienes, que cada vez tu equipo es más grande, porque pues creemos en tu causa, creemos en la asociación, y una de las familias pues que tú estás apoyando, él es la de Evelyn. Exactamente. Ya hoy no pudieron estar aquí, pero ya he tenido oportunidad de conocerlos, que tú los has estado llevando a distintas actividades para pues tratar de difundir este caso. ¿Qué pasó con Evelyn?
Híjole, mira, ella es una chiquita de 9 años, que uno como padre dice, bueno, lo mandamos a la esquina, a la tienda, a las tortillas y no va a pasar nada. Híjole, yo creo que ya no estamos en la época, porque los niños podían salir así tranquilamente. Desafortunadamente la niña salió a las tortillas y desde entonces no se sabe nada. Esto pasó en el Estado de México, en Tezayuca, y ya tiene, ya va a cumplir 1 año. La niña en mayo, el 29 de mayo desapareció. Desde entonces no se tiene ninguna línea de investigación sobre la niña. Sí, ya va a ser 1 año, entonces. Un año. Uf. No, ha sido, Eli, terrible ver los mensajes, de verdad, devastador ver los mensajes que su familia pone en Facebook, en las redes sociales, de suplicar, de tener fe, de que Evelyn va a regresar, y así lo creemos, y estamos poniendo todo nuestro corazón para que así sea. Porque, pues, como tú bien dices, sí salió a las tortillas, de ahí me parece que la de las tortillas, la persona de las tortillas, sí la ve, sí reconoce que estuvo ahí, pero después de ahí se ve como alguien se acerca a ella y no se sabe más. Sí, exactamente, ellos fueron testigos de que iba acompañada de un tipo mayor, de 20 años, pero pues no lo conocen, no sabemos quién es, no sabemos nada, pero sí... Ellas dicen que sí vieron a la niña acompañada de un adulto. De un adulto que obviamente no iba por parte de la familia, que en algún momento se incorpora al trayecto de Evelyn y se la lleva. Y es muy importante, porque es muy complicado. Fíjate, Eli, que yo en algún momento que posté esto de la familia de Evelyn, llegaron algunos comentarios de, bueno, pero es que a quién se le ocurre dejar a tu hija. Okay. Pero yo les voy a decir una cosa, hay muchísimos niños que están solos en la calle porque las familias también tienen que trabajar, porque las familias, las mamás muchas veces están solas y tienen que hacer muchísimas cosas. Entonces, la cosa no es juzgar, la cosa es, bueno, ver qué es lo que pasó y sí tratar de evitar que esas cosas sucedan, a lo mejor no mandando a nuestros hijos solos, pero al final del día, Eli, bueno, pues es que los niños también salen, pues sí vamos a tener que cuidarlos, pero, bueno, pues... Es que no los podemos tampoco tener encerrados. ¿No? Pero, fíjate, estos delincuentes en cualquier parte, tanto en las redes sociales como lo hemos dicho... Tanto que no puedes ni caminar hacia la esquina porque ya alguien te está acechando. Dios mío, ya no sabemos cómo cuidarnos, qué hacer, ¿no? Y no es que los queramos espantar, es decir, ya no quiero ir a Carla porque nada más me va a espantar. No. Y luego llega él y nos espanta más. No. Pero lo que sí queremos es que, pues por lo menos mientras los niños están pequeños, como en el caso de Evelyn, tratemos de acompañarlos lo más posible. A lo mejor la tortillería está al lado. Sí, evitemos que vayan solos. Sí, imagínate, Carlita, ahorita también la familia se encuentra devastada porque este sábado es el cumpleaños de Evelyn. Cumple los 10 años y no tenemos nada. Así es que les pido, por favor, se sumen, compartan la foto de Evelyn y si saben de verdad algún dato sobre ella, hagan una denuncia anónima. Yo siempre les digo, no va a haber represalias, no va a haber nada, si tienen miedo, si hay alguien que la tiene, que la deje en libertad. De verdad, su familia está sufriendo mucho y la sigue esperando en casa. ¿Cuál es el teléfono al que podemos marcar, Eli? Es el 01800-5533-000, es una línea nacional y es anónima. Entonces, 01800-5533-000. 01-800-55-33-000. De verdad que se han logrado tantas cosas y suceden tantas cosas como cuando nos comprometemos como sociedad y hacemos denuncias anónimas. A veces no estamos seguros, pero podemos decir, oigan, quiero decirles que, no sé, veo sospechoso, raro, no sé, no me consta, pero hay algo extraño aquí, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues es algo que de verdad les pedimos muchísimo. También, Nelly, nos gustaría que nos dieras tus redes para que la gente se pudiera contactar contigo. Claro que sí. A mí me encuentran en Twitter y en Facebook como Elisa Marmar con Z, y también estamos por medio de la Asociación Familias Unidas por una Causa. Nos van a encontrar igual de la misma manera en Twitter y en Facebook. Familias Unidas por una Causa en Twitter y en Facebook. Y también los quiero invitar a unirse a Alas Abiertas, nuestra página en Facebook, Alas Abiertas, así simplemente en Twitter, Alas Abiertas 01,
todo con minúsculas, Alas Abiertas 01, en arroba Carla de la Cuesta también en Twitter, y también la página de Facebook se llama Carla de la Cuesta, para que se contacten con nosotros, y también si tienen propuestas interesantes, cosas que contarnos, que también nos motiven, nos llenen de, pues, de esperanza, de fe, también nos gustaría poder platicar con ustedes. También, Eli, quiero invitarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando a que el 25 de abril nos acompañen en el Teatro Arlequín. ¿Tú ya estás puesta? Ya, claro. ¿Estás puestísima? Ya, ya. Sí, vamos a estar ahí. Ahí vamos a estar presentando nuestro... pues nuestra conferencia Alas Abiertas, una conferencia con escenificaciones teatrales. Es este sábado 25 de abril a las 12 del día. Y para la gente que vaya de Alas Abiertas, tenemos de alasabiertas.tv, tenemos cosas especiales. Entonces, mándenos en nuestra página de Facebook, que ya me oyeron decir que tenemos promociones especiales para la gente de alasabiertas.tv, para que puedan estar ahí. Papás, vayan con sus familias, se los pido, vayan con sus hijos. Es lo más importante que tenemos en la vida, nuestra familia, nuestros hijos. Es la principal cosa en la que debemos estar preocupados, porque después, Eli, tú has visto cómo sufren las familias cuando sí, un de hijo verdad, desaparece. No, y de verdad, uno piensa que nunca nos va a pasar nada, pero yo sí, totalmente recomendable la obra. Toca fibras y ahí vemos cosas que están enfrente de nosotros como padres y no valoramos. Y hasta que lo vemos reflejado en otra persona dices, wow, sí es cierto, ¿por qué nunca me di cuenta de eso, no? Entonces es muy importante que ambos vayan, tanto como hijos como padres. Exactamente, inclusive mamá y papá, porque de repente nos damos mucho que somos las mamás las que sí. nos preocupamos más, pero ¿saben qué? Necesitamos esa mirada también de la parte masculina, si no está el papá, el abuelo, el tío, pero que ese ojo del hombre, que de repente alcanza a ver otras cosas. A mí me pasa con mi esposo, que hay unas cosas que yo veo, pero hay otras que no, y cuando él me dice, digo, oye, sí es cierto, ¿cómo no se me ocurrió? Y viceversa. Entonces, claro. Familia, únanse, por favor, vayan las abuelitas, ¿no? Que de repente las abuelitas también, con la experiencia, saben cosas y ven cosas que uno no ve. Uno de los casos que me ha impresionado mucho, Eli, es como el de Siama, la familia que tuvimos la semana pasada, antepasada, porque la semana estuvimos, pero no se ha sabido nada, seguramente. Nada, en este caso, no tenemos nada, por favor, apóyenos, mándenos datos, nos pueden mandar los datos como Elisa Marmar, o Familias Unidas, o con Carla, o con Alas Abiertas. Bienvenidos todos los comentarios, toda la información que tenga es importante para ella, para la vida de ella y para la familia. Exactamente, acuérdense que, y qué es lo que nosotros mostramos en la función que tenemos de Alas Abiertas, cuáles son los tipos de enganche, porque hay muchos tipos de enganche, cada vez son menos perceptibles. Hace ratito estábamos hablando con Malisa Sosa sobre todo este problema que hay a través de agencias, de modelos, de decanes, todo este rollo, también el enamoramiento es una de las cosas terribles, las redes sociales, pues estas páginas web que ahora vemos ofreciendo trabajos de todo tipo que no existen, ¿no? Y que te dan a ganar mucho dinero, ¿no? Y dices, wow, las niñas se deslumbran, caen, de verdad piensan que es cierto. Y pues afortunadamente detrás de todo eso pues hay gente que no tiene muy buenas intenciones con ellas. Exactamente, entonces todo eso les queremos platicar para que anoten ya la fecha 25 de abril. Sí, estoy bien, abril, ya no sé ni qué mes, sí. Estoy 25 de abril a las 12, Teatro Arlequín. Arlequín. ¿A partir de qué edad? ¿12 años, 13 ya o cómo ves sí, tú? Sí, a partir de los 12 años. 12 años, sí, ¿verdad? Sí. A partir de los 12 años pueden ir, escríbanos a Alas Abiertas, escríbanos a Fundación, no, perdón, Familias por una causa. Y para que puedan ir, para que tengan una promoción especial en todos los que están, claro. Nos están viendo por Aztele. Y bueno, Eli, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí. Estamos al pendiente de todo gracias. Tu trabajo y de todo tu equipo. Gracias, yo les agradezco de verdad el espacio y a ti, Carla, y a Alas sobre todo. Ay, muchísimas gracias, y bueno, a ustedes muchísimas gracias, Aztele, muchísimas gracias de verdad por este espacio tan importante. Les vamos a tener muchas sorpresas. Acuérdense que se tomen la foto así, sí. Alas Abiertas, y la suban. Vamos a estar pasando las fotos aquí durante el programa, de toda la gente que suba sus fotos a nuestra página en Facebook, Alas Abiertas, o a nuestro Twitter, Alas Abiertas 01. Y no sé qué me están diciendo por ahí, pero bueno, vamos a despedirnos nuevamente con el video de Alas Abiertas, ¿se puede?
¿Sí? ¿Sí se puede? Ah, vamos a despedirnos nuevamente con el video de alas abiertas para que ustedes vean cómo tiene que ser su foto, para que se unan. Yo siempre les digo, alas abiertas es un movimiento en donde todos debemos estar unidos. No es un evento, no es un programa, no es una asociación, no es una cosa aislada. Es un movimiento en donde todos, todos unidos, tenemos que levantar el vuelo y ser libres de cualquier cosa que nos esté atando. No solo la trata de personas, hay muchas cosas que nos atan y nosotros queremos libertad, por eso es por lo que luchamos cada día. O sea, que suban su foto como lo que van a ver a continuación, como lo que está haciendo Eli, como lo que estoy haciendo yo. Gracias Eli, gracias a Tele, gracias en cabina, gracias a ustedes y chéquense nuestro video de alas abiertas. Levanto mis manos al cielo. De rodillas oro, ya no tengo más temor, libre caminaré. No me conozco.